Buenos días, amigos, soy Rubenillo17 y efectivamente, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de los juegos del hambre en The Coolie, chicos. Así es como estoy viendo, sí, no os estoy confundiendo, estamos en The Coolie. Madre mía, espérate, a ver si se me va la mira un poco tomar por culo. Voy a bajarme, eso sí, la sensibilidad un poco, ahí está. Vale, bueno, no se ha tocado esta casa que es que me guste mucho, pero bueno, es lo que hay. La de arriba de la gasolinera, como siempre le decimos así. Y vale, vamos a ver, aquí está, pillamos esto, Fugs. Vamos a asomarnos a ver si hay alguna cajita verde. Y bueno, tengo que decir algunas cosillas, ¿eh? Había algunos cambios, la verdad, en estos últimos tiempos que corren, ¿vale? Digamos. Y lo cierto es que, por ejemplo, el Shaper, ¿vale? El airdrop de Shaper, para los que no lo conozcáis, supongo que la mayoría conocéis, es el airdrop en el que te venían tres dinamitas, ¿vale? Que eran plan, ¿qué cojones? Pues sí, chicos, sí, tres malditas dinamitas venían el Shaper. Pues bien, lo han cambiado, ¿vale? Lo han cambiado y ahora en lugar de tres dinamitas vienen una dinamita y un claymore, ¿vale? Luego venía una tercera cosa, pero que era otra cosa, ¿vale? No... Me refiero al tema explosivo, ¿vale? El tema explosivo es, como digo, venía una dinamita, o sea, venían tres dinamitas, perdón, y ahora viene una dinamita y una claymore, ¿vale? No sé por qué, sinceramente, a ver, también es verdad que, hombre, tres dinamitas es un poco pasarse, ¿no? Porque, sinceramente... Con tres dinamitas, pues hombre, como que ya es una baja y media asegurada, ¿vale? O sea, si aciertas dos dinamitas, un tío está muerto. Y encima te dan tres, por tanto, bueno, ahí lo ve bien. Vale, tenemos un machete, perfecto. Y luego, también, por cierto, como estáis viendo, como estáis viendo, ahora las cosas tienen brillo, ¿vale? Pensaba que venía alguien por ahí. Tienen brillo, ¿vale? Cuando las vas a coger y eso. No sé, o sea, a ver, está bien, ¿vale? Porque se ven más y tal. Pero bueno, eso es un detalle que le han metido ahí. Vale, ahí estamos. Bueno, a ver si... Espérate, que es que estaba cansado. ¡Ah! Ahí lo llevas. Vale, vamos a ver por aquí. Aquí no hay nada. Vamos a ver... Asomarnos al retrete este. Y no hay nada. Vale, pues por cierto, me he cogido el airdrop de... de Cyclops. Iba a decir de Cyclops, ¿eh? De Cyclops, como estáis viendo, que seguramente será Cyclops, pero yo lo digo así. Y vamos a ver qué tal. La última vez, la verdad que no fue bastante bien la última partida. Reventamos bastante. Ojalá que me salga uno igual, que vamos, sería la hostia. Pero bueno, para empezar vamos a ir nosotros a por este, ¿vale? A ver si empezamos como la última, que fue, madre mía, ultra saco. Y luego también deciros que una de las cosas más significativas que han cambiado, y además bastante, bastante significativas, chicos, que han cambiado, es el tema de que... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Madre mía, esa cabeza! Vale, perfecto, hola. Vale. Vale. No pasa nada. Y... ¡Alejo! ¿Vale? Y... ¡Vamos! Vale, le estoy machacando un poco, me han dicho. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Vale, perfecto. Pues este tío machacado. Eso sí, tenemos que curarnos. Como si no hubiera... Hostia, espérate. Vamos a sacar Mantracker. Vale, me cago en todo. Vamos a curarnos. Vale. Vamos. Vamos. Vale, perfecto, me pincho esto. Vamos a pillar de aquí el arquito. Vale, vale, vale. Ahí lo llevas. Vale, perfecto, a ver, lo que debería sería pillar el Mantracker. Ojo, ojo, vale, este se cree que no lo veo. Toma, esa se la ha llevado, Hostia, hay dos. Espérate que igual es que hay dos, No sé, no sé, puede ser que haya dos peleándose, Hostia, pues... Creo que debería acercarme, además ya tiene un flechazo y tengo un musclemán, tengo que aprovecharlo. Vale, vamos a acercarnos para allá, ¿vale? Porque igual... ¡Hostias! ¡Mierda, tío! Madre mía, ya he empezado cagándola. ¡Madre mía, pero qué le pasa al ratón! ¿Os lo digo en serio? ¿Que no me reacciona? ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Vale, muy bien. Perfecto. Madre mía, no me preguntéis cómo he sobrevivido a eso, chavales. Os digo en serio, no me lo preguntéis, ¿vale? Ahora hablamos porque estoy muy ultra nervioso. Me está temblando todo. O sea, estaba a un maldito toque y le he quitado como la mitad de la vida estando yo a un toque. O sea, increíble. Increíble. Acabo de flipar mucho, chicos. Os lo digo putamente en serio, Vale, vamos a venderlo. No sé si sería esa persona, ¿verdad? Supongo que sí, que sería la misma. Pero...
Os digo en serio que ahora mismo estoy de los putos nervios con lo que acaba de pasar, os lo prometo. Vale, voy a vender esta mochila porque me sale mejor crearme yo una. Y os lo digo de verdad, que estoy de los malditos nervios con lo que acaba de pasar. O sea, ha sido increíble eso. Vale, vamos a coger cositas. Lo primero. Vale, otro que... Madre mía, por favor, pero... ¿Pueden parar el acoso masivo? Vale, vale. Os lo digo en serio, que lo he pasado... De verdad, very, very mal, ¿eh? ¿Oigo un airdrop o es el del centro? No tengo ni idea. Vale, eso por ahí. Vamos a mirar aquí a ver si hubiera cajita, pero no. Vale. ¿Qué hay aquello? ¿Era una persona? Vale, no. Vale, pillamos al Argun. Bueno, pues chicos, empezamos la partida con dos bajitas. No sé qué cojones pasa, pero quedamos cinco personas. O sea, esto es increíble. Esto es putamente increíble. O sea, ¿qué cojones ha pasado aquí? Que quedamos topocos. En serio, o sea, no sé qué pasa, tío. Pero quedamos topocos, creo que está viniendo uno hacia mí. No me hagáis mucho caso, pero no llevo ni el airdrop ni nada. Y esto no es ni medio normal, de verdad. Tengo que ir a sacarme el Cyclops. Eso por ahí, que en verdad... ¡Adiós! Si es que ha venido allá arriba, tío, el airdrop. ¿Qué hago? ¿Voy? ¿Estará allá arriba? Que si no, me lo debería llevar yo. Vale, sí que estaba. Puta vida. Vale, pues estaba allá arriba. Me cago en la leche. Vale, motosierra. Buas. Tiene una puta motosierra. Pero, hombre, si pelea con la motosierra le puedo ir pegando con el arco y tal. Lo cual eso me viene bien. Pero, vamos, que necesito... Necesito sacarme ya el maldito Cyclops, en serio. Ah, perfecto, aquí no hay nada. Vale, esto está hecho entero. Sí, espérate, esto estaba hecho entero. Vale, vámonos de aquí. Porque necesito... ¡Oh, mira, ya tengo! Vale, lo que necesito ahora es una plataforma. Vale. A ver, por aquí debería haber alguna. Y además estoy solito. Así que en teoría... A ver... No hay ninguna plataforma por aquí, tío, en serio. Macho, ¿una plataforma, por favor? Aquí, vale, perfecto. Tenemos plataforma. Vale, de momento sigue a 100 metros. Vale, pues chicos, ahí lo llevas, nos sacamos esto. Bueno, lo que se estaba diciendo de las perks, ¿vale? Que a todo esto me da cuenta que me he quedado a medias. Es que no sé por qué salió un cambio brutal. Pero brutal, de verdad, podéis mirarlo. Y es que han quitado muchísimas perks, de verdad, o sea... Han cogido, lo han reducido todo, ¿vale? Digamos a las más... Yo creo que las más utilizadas habrán cogido y se habrán quedado con las más utilizadas. Y han reducido, si... Vale, un ejemplo, ¿vale? Si antes había 30, os hablo de que ahora hay 10, ¿vale? O sea, en proporción, por ejemplo, ¿vale? Bueno, igual no tanto, pero... Pero sí, ¿qué coño? O sea, un puñado, ¿vale? O sea, ya os digo que han quitado como la mitad por lo menos, ¿vale? O sea, ahora sí que lo tenéis mucho más sencillo a la hora de pensar en el sentido de... A ver, ¿cuál me pongo? Ahora no... Tenéis que pensar tanto como antes, quizá como digo, antes pues nosotros nos currábamos bastante la estrategia de a ver qué cogemos, tal y cual. Y ahora por lo visto, pues eso, lo han reducido bastante, con lo cual pues las posibilidades evidentemente son mucho más pequeñas. Y evidentemente no os calentáis tanto la cabeza, ¿vale? A ver, esto por aquí, tengo que tirar de Mantracker a ver qué tal. Vale, y debería hacerme flechas, por cierto, a todo esto, ¿eh? Vale, Muscleman. Otro explosivo run, cabeza, vale. Pues con suerte, si llego a 150... Si llego a 150, la verdad que me gustaría sacarme el Orange Juice. Vamos a ver. Porque está aquí en la caja esta. O sea, en la holocaja esta, vaya. ¡Ay, mierda! He cancelado sin querer. Vale, a ver... Es que, claro, no voy a llegar, pero es que en el 14 me dan Funks. Entonces, quiero aguantar por aquí para sacarme el Orange Juice. La verdad... Que esto no habrá cambiado el precio, ¿no? 150, vale, exacto. No ha cambiado, digo, como vayan cambiado el precio este, me cago en la leche. Vale, perfecto, a ver. Eso por ahí. Y tendría que mirar a ver cuánta gente quedamos, la verdad. Pero es lo que digo, o sea, hay dos súper a saco. Por cierto, quiero ver cuántos somos en esta partida. Porque eso es algo que ya os dije, que habían bajado las estos.
habían bajado las partidas de el número de equipos, ¿vale? Antes me acuerdo que en las partidas de equipos había solo 6 equipos, éramos 12 personas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿vale? Pues sí, pues en el modo solo parece que sigue bien. Vale, quedamos 3. Quedamos 3, de los cuales no me van a dar los putos fun, madre mía. Y al de 4 ese se lo han cargado. Pues me cago en la leche, ¿sabéis por qué? Porque no me va a llegar para el Orange Juice, tío. Me da mucha rabia por eso, porque no me va a llegar, pero bueno. Lo que sí me gustaría es hacerme unas flechitas. Adiós, tú, espérate que voy a ir todo apretado, maldito. Vale, eso por ahí. Ahí lo llevas. Vale, activamos esto, que nos den también funks. Vale, perfecto. Bueno, pues como digo, parece que en las partidas de solo han puesto... han puesto 16 personas. No me acuerdo, es que no me acuerdo si antes en solo también había esas personas o no. Es que no me acuerdo de verdad. Pero eso, habían bajado en equipos a 12 personas, solo 6 equipos. No sé por qué, a lo mejor ya está todo puesto otra vez como siempre, ¿vale? Es que no lo sé, a lo mejor está como siempre. Pero bueno, a ver, esto por ahí. Vale. Hola. ¡Adiós! Hostia puta, tú. Tiraco que me ha metido y estoy sin vendas, tío. Vale, me va a activar el veneno. Vale, o sea, estoy en la mierda ahora mismo. Vale, no me preguntéis cómo he salido de aquí, porque no lo sé, pero ¡adiós! Piernitas rotas. En serio, estoy muy en la mierda. O sea, estoy excesivamente en la mierda. Tengo que venir a curarme como sea. A ver. Vale. Vale. Eso por ahí. Pues ese tío, yo no sé si es que me ha visto con el matraque, porque si no, no tiene mucho sentido. ¡Adiós! Hostia, el veneno, tú. Me cago en la leche. Vale, no me... aquí. Vamos, 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 vamos. Con esto soy feliz. ¡Ah! Vale, perfecto. Vale, ya llevo 94. Vale, eso por ahí, tendría que hacerme más. Sin ningún tipo de dudas. Vale, vamos a ver si puedo vender esto. No, qué coño, no voy a vender. Vamos a... espérate. Eso por ahí. Vale, nada. ¿Qué es esto? ¡Oh, shit! Gracias, gracias. Justo algo así es lo que me necesitaba. Algo así es justo lo que necesitaba, chicos, para enfrentarme a alguien con arma. Vale, perfecto. Probablemente me ha afectado más a Mikael, pero bueno. Vale, vale, se va, se va, se va. Perfecto. Y yo tan feliz, ¿eh? Y yo tan feliz. Ah, vale, que vuelve. ¡Adiós! ¿Qué cojones es lo que me ha tirado? No, en serio, no. En serio. ¿Qué es lo que me ha tirado? O sea, no lo entiendo. ¿Podéis explicarme qué es lo que me ha tirado? O sea, eso no era una dinamita. Si es una dinamita, ya os digo que han cambiado el sonido de la dinamita. O sea, me ha quitado como 70 de vida y la dinamita no quita tanto. A no ser que la hayan subido, pero vamos. La dinamita no quita tanto, chicos. O sea, yo estoy flipando. Bueno, mirad lo de lo que os decía, ¿vale? Del Zapper, ¿vale? Aquí lo estoy viendo y la dinamita, o sea, no quita tanto. O sea, es que estoy flipando mucho. ¿Por qué cojones me ha matado de una dinamita así de esa manera?
No lo entiendo, no tiene sentido ninguno. Luego, el tema PES, como estáis viendo, aquí vais a ver, ¿veis? Ahora solamente hay 3 categorías, antes había 6, y como veis tenemos únicamente Survival con estas 4, tenemos Utility solamente con estas, y tenemos Weapons, ¿vale? O sea, como estáis viendo, han reducido las perks a menos de la mitad, yo creo, o sea, de verdad han reducido muchísimo, pero muchísimo, o sea, solo aquí ya había un puñado, en Utility había otro puñado... en Survival había bastantes más también. Y evidentemente había más categorías. O sea, es que encima había 6 categorías. Pero, o sea, sigo flipando. Tengo que ver esa parte repetida porque no sé qué cojones de verdad ha pasado. No lo entiendo, sinceramente, qué mierda ha pasado ahí. Pero, chicos, me da mucha rabia porque me hubiera gustado pelear cara a cara, cuerpo a cuerpo, vaya. Me hubiera molado mucho pelear cuerpo a cuerpo a ver quién hubiera ganado porque estábamos los dos igual de vida. Y los dos con alma de 10-4, pero no sé, parece que van a lanzar esa dinamita y ha sido en plan, ¿qué cojones? ¿Cómo quita esos 70? No lo sé, no lo sé, ni puta idea. Más porque es lo que digo, que ahora encima las perks esa de que, por ejemplo, ya los explosivos te quitan mucho más, no está, ¿vale? No existe esa perk ya, ¿vale? Lo de que el explosivo te hace más daño, ni la de que te hace menos, ¿vale? O sea, no está, han quitado muchas, como digo. Y lo han hecho, lo han simplificado muchísimo el juego. No sé por qué han simplificado lo de las perks. Sinceramente era una de las cosas buenas que tenía el juego, el tema perks, que podías jugar con eso. En plan, a ti se te da mejor unas que otras, ¿vale? Jugar con, un poco con esa habilidad, ¿no? Con el tema perks. Pero no sé, parece que lo han quitado. Así que ahora pues hay muchas menos. A ver si en el futuro lo vuelven a poner o no sé qué. Igual que esto, igual que esto, la in-round, ya me explicarás por qué siguen sin ponerlo. Pero bueno, chicos, lo he dicho, volvemos a quedar segundos y no sé qué pasa últimamente, que tengo una mala suerte increíble. Segunda partida consecutiva que quedo segundo. Y espero, sinceramente, de verdad que os haya molado, ¿no? Nos hemos cargado a dos ahí cuerpo a cuerpo. Y al tercero, pues como digo, que no sé qué cojones, pero me ha matado ahí de una manera que yo no me explico. Pero bueno, lo dicho, espero que os haya molado, chicos, sinceramente. Si ha sido así, como siempre, reventad el botón de like muy muy fuertemente. A ver si superamos los 1000 likes y tendremos un nuevo vídeo de The Cooling. Que sé que siempre me lo estáis pidiendo. Pues ya sabéis, machacad el botón de like, 1000 likes y traigo un nuevo vídeo de The Cooling, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis, machacadlo fuerte. Y el último vídeo, por cierto, os lo dejo en la descripción por si no lo visteis, que fue una reventada brutal, brutal. Lo que pasa es que claro, después de aquella, esto parece que, ¡oh!, no han matado tanto. Pues me he cargado a dos. Pero bueno, lo dicho, un besazo y hasta la próxima. Adiós.